El día 21 de noviembre de 2022, la UAC informó que la planta de Irkutsk de la firma Sukhoi había completado la construcción y pruebas de un nuevo escuadrón de aviones de combate Sukhoi 30 SM-2, así como un nuevo escuadrón de aviones de entrenamiento Yakovlev 130. Por supuesto, estos hechos marcan un hito en la modernización de las fuerzas aeroespaciales de Rusia, pues hasta ahora el Sukhoi 30 SM-2, también conocido como el Super Sukhoi, era una aeronave para el uso exclusivo de la Armada de la Federación de Rusia. Pero ahora este primer escuadrón será entregado a las fuerzas aeroespaciales de Rusia. Según especificó la UAC, estos cazas vienen a reemplazar a los anticuados escuadrones de aviones de combate Sukhoi 24 y Sukhoi 27, heredados de la era soviética, que ahora pasarán a formar parte de las reservas estratégicas de las fuerzas aeroespaciales de Rusia. Sin embargo, también se ha planteado el envío de estas avanzadas aeronaves a Ucrania, donde podrían poner en uso todas sus nuevas capacidades en un campo de batalla complejo y en un conflicto de alta intensidad, perfecto para probar todas sus nuevas armas y sus nuevas características. Pero independientemente del punto en el que serán desplegados estos nuevos escuadrones, la entrega de estos nuevos cazas y estos nuevos entrenadores avanzados habla muy bien de la industria rusa y su autosuficiencia. Pues recién las fuerzas aeroespaciales de Rusia recibieron un nuevo lote de cazabombarderos Sukhoi 34. Sin embargo, lo que más destaca de todo esto es que la parada de la producción del sector de defensa ruso, que muchos opinólogos anticiparon como una consecuencia del veto a la exportación de componentes occidentales a Rusia y como una consecuencia directa de las sanciones impuestas contra la Federación de Rusia, en realidad nunca se materializó, y de hecho hoy los rusos producen más armas que antes de la guerra en Ucrania. Simplemente no estamos viendo en ningún lado cómo se habría materializado el supuesto paro de la industria de defensa de Rusia. Originalmente, el Sukhoi 30 SM puede considerarse como la versión para uso ruso del Sukhoi 30 MKI, que fue desarrollado exclusivamente para la India, y que con el pasar de los años se ha convertido en el estándar por excelencia para los aliados más cercanos de Rusia, como lo son naciones como Bielorrusia, Armenia o Kazajistán. Por lo que el Sukhoi 30 SM-2 es esencialmente una versión mejorada del Sukhoi 30 SM, que por primera vez incorporará elementos clave que hasta hace muy poco eran exclusivos del caza Sukhoi 35. Un cambio muy importante que traerá consigo dos mejoras clave. La primera de ellas es que esto permitirá que el mantenimiento y operación de los cazas rusos sea mucho más barato y más sencillo, al contar ambas aeronaves con elementos intercambiables. Aunque por supuesto, no solo hablamos de componentes menores, sino también de motores, aviónica y demás equipos clave. Y es por ello que el Sukhoi 30 SM-2 recibirá el motor AL-41F1S, que es el mismo empleado por el caza Sukhoi 35 e incluso por los prototipos de Sukhoi 57 previa a la incorporación del Izdelye 30. La incorporación de este nuevo motor no solo facilitará la logística, sino que también permitirá un aumento sustancial en el empuje, estimado en un 15%, o el equivalente de hasta 14.500 kilogramos de empuje en poscombustión por cada motor. Y tiene la ventaja añadida de que el intervalo entre revisiones aumenta hasta las 4.000 horas de vuelo, por lo que si sumamos su consumo de combustible más eficiente,
se obtiene una mejora bastante notable, no solo desde el punto de vista del rendimiento, sino también en términos económicos. La siguiente mejora importante es la incorporación del mundialmente famoso radar IRBIS-E, que en videos anteriores del canal ya hemos analizado como un cazador de aviones furtivos que emplea avanzada tecnología PESA. Y por supuesto, el nuevo radar vendrá acompañado de una nueva suite de sensores, electrónica y de software que le permitirán emplear el armamento de última generación de la Fuerza Aérea Rusa, pasando por bombas y misiles de crucero, pero también misiles aire-aire de largo alcance, pensados para contrarrestar aeronaves furtivas y aviones AWACS. Mientras que el nuevo Sukhoi 30 SM-2 también incorporará nuevas capacidades de comunicaciones que le permitan operar en red, incluyendo a otros cazas Sukhoi 30 SM-2, drones de combate y, por supuesto, cazas de quinta generación Sukhoi 57. Por lo que gracias a estas múltiples mejoras, el legendario caza ruso no solo se mantiene vigente, sino que aumenta y crece sus capacidades de combate a un nivel antes inimaginable. Pero ahora ha llegado el momento de que compartas tu opinión en la sección de comentarios. Y si este video te pareció interesante, te invitamos a suscribirte a Canal Conocimiento Militar, o si ya lo estás, a dar like y compartir el video. Pero no olvides visitar nuestro nuevo canal Historias de Guerra,